Well, congratulations, guys. The movie's going to premiere in the United States. Are you guys excited? Súper, súper. Muy contentos, super contentos y el nervio normal, ¿no? De un estreno que está por venir. Yeah, so describe what you like the most about filming the movie, like your favorite parts or maybe like the action sequences. How was that experience? Bueno, toda la película fue bastante excitante filmarla, sobre todo hicimos estas locaciones en Santo Domingo pretendiendo que es Texas, facilidades para los productores, no es cuestión de nosotros. sí, pero muy atinado cómo se escogieron los lugares. Hay unos estudios impresionantes allá, muy importantes. No recuerdo ahorita el nombre, pero ya Fernando me ayudará con eso. Y lo que sí es que la película tiene de todo. Tiene acción, tiene un gran sentido del humor, tiene un gran sentido de unión entre las familias, sentido de unión entre un pueblo entero que está en problemas y cómo se ayudan entre todos ellos para salir de ese problema. En este caso, vienen los ladrones a redondear y ayudar ese esfuerzo de esta comunidad. Sí, como dice Lalo, es muy interesante. Por eso ahorita te preguntaba si te había gustado, porque sí. Es importante el saber que como tú la gente lo recibe, les gusta, porque es un entretenimiento sano. Creo que eso de momento es bien difícil encontrarlo. Un entretenimiento donde puedas ir con toda la familia o donde veas que no necesitas de grandes cosas complejas o sucias para podértela pasar bien, para poderte reír, para poder ver acción, comedia, corazón, familias. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Yo no quiero adelantar el libreto de la... Pero aprovechando lo que acaba de decir Fernando, lo que no tiene la película, y a lo mejor es mala publicidad, no tiene sexo, no tiene muertes, no tiene sangre. Todo lo que sucede en la película. Pero tiene risas, pero tiene risas y tiene amor. Todo lo que sucede en la película es agradable porque queremos que toda la familia de todas las edades se vayan a sentar. And very good looking people too in this movie. Oh, sí, gracias. Thank you, my friend. Especially you guys. Could you guys describe your character? Maybe like if you had to describe your character? Sí, mira, Alejandro Toledo es un ladrón. Sí, se le puede llamar ladrón porque en realidad es un tipo que cuando ha intervenido en algún heist de estos es por devolverle a la gente lo que le quitaron. Uh-huh. Él tiene esa gran habilidad, tiene la habilidad de las computadoras, de la inteligencia, es un tipo que se formó así. Entonces, en esta película lo que lo ves es eso. A él llegan y le dicen, hay una injusticia y no se puede resistir. Y ante eso, bueno, empieza a buscar a sus antiguos partners para hacer todo lo que ves en ladrones. Yo pienso que siempre el título Ladrón que roba ladrón, la primera parte que se hizo, es clave porque nos apunta como ladrones que despojan al villano para devolver al necesitado y al pobre sus pertenencias. Entonces, Santiago Guzmán es un hombre que siempre fue un ladrón un poquito deshabilitado ahí, buscando también su propio beneficio hasta que conoce a Alejandro. Y él explica de lo bonito y lo lindo en la vida que es dar sin recibir. Ayuda. Y que el robo puede servir nada más para favorecer a las comunidades, quitando a aquellos que ya han robado anteriormente a esas comunidades. Excellent. Y that, real quick, idea for a sequel? Anything? Why not? Yeah. Any ideas? We have a lot of ideas. That'd be awesome. Maybe the you guys could go up against the A team. Okay, thank you very much for spending time. Thank you very much.